Esa es nuestra cordillera de los Andes, sí señor, hermosa, por cierto. Y bueno, la cita era aquí, aquí está Nivel X cumpliendo. Queremos agradecer a la gente de Playland que hizo posible todo este viaje y la gran movida que vamos a estar palpitando juntos ahora, dentro de un ratito. Estamos en el Palmares Open Mall, así se lo conoce, o el Shopping de las Palmeras. Estamos contentísimos, cumplimos un año y arrancamos juntos con Natalia, que está ya con los chicos, el sexto torneo de Daytona USA. Adelante, princesa. Miren la cantidad de gente que vino, impresionante. Hacemos la ola para saludar a todo Nivel X. Vamos a ver. Ahí está. Increíble la convocatoria. Vamos a hablar con los primeros chicos que van a empezar el sexto torneo de Daytona. Vení. Bueno, estamos con Sergio. ¿A qué hora viniste, Sergio? A las 6. 6 de la mañana, madrugaste. ¿Sos fanático de Daytona? Sí. ¿De qué parte de Mendoza sos? De Guaymallén. Ya pueden pasar los 6 primeros participantes, que tengan mucha suerte. Y ya comenzamos con la primera ronda de la mano de Lionel. Gracias, Nati. Aquí estamos con los chicos a punto de comenzar la primera ronda. Vamos a conocer a los participantes de la primera ronda. Con el número 6, Diego. Con el número 4, Emiliano. El 3 lo lleva Adriano. Sergio con el 1, Ramiro con el 2 y Aníbal con el 5. ¿Están listos, jugadores? A sus puestos. ¡Go! Y se acaba de escuchar el go. Acá los tenemos a los chicos. ¡Mirá la tribuna! ¡Está pleno! ¿Cuál es el favorito? ¿Cuál es el favorito? El azul. El azul es el favorito. ¿Por qué? Y porque me gusta ese color. ¿Cómo te llamas? Nicolás. ¿De cuántos años, Nico? 13. ¿De dónde sos? De Mendoza, de acá de Capital. ¿De acá de Mendoza Capital? Sí. ¿Está cerca de Godoy Cruz? Sí, acá nomás. Bueno, vamos a seguir al favorito de Nico. Es el azul. A ver, acá está. Es él. ¿Cómo te llamas? Emiliano. ¿Cómo? Emiliano. Emiliano, y no te molestamos más. Vas primero. Mira cómo toma la curva, Emi. ¿Qué tal, eh? Y sigue primero. Y es el favorito de la hinchada. Parece que hay buen nivel de competencia aquí, en Godoy Cruz, Mendoza. Vamos a ver quién es el ganador. Mucha atención. 5, 4, 3, 2, 1. El ganador es Diego. Buena carrera, Diego. Sí, estuvo buena. Impresionante. Te quedás para nosotros, con nosotros para la semifinal, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Bueno, ¿estás contento? ¿Cómo no te imaginas? Te felicitamos, Diego. Muchas gracias por venir. Muchísimas gracias al resto, chicos. Y vamos con Natalia. Adelante, Natalia, con la segunda ronda. Increíble el clima que estamos viviendo en Mendoza. La gente está recopada con este torneo de Daytona. Y vamos a hablar con los protagonistas, que son los más importantes. ¿Estás contento que Nivel X vino acá a Mendoza? Sí, muy contento, muy contento. Bueno, vamos con Lionel, que está por empezar la segunda ronda. Vamos con vos, Lionel. Muchísimas gracias, princesa. Estamos a punto de comenzar la segunda ronda, como usted lo dijo. Mauro, ¿a qué hora viniste? Porque sos uno de los primeros. A las 7 de la mañana. 7 de la mañana se levantó el tipo el sábado. ¿De dónde sos? De Luján de Cul. ¿Queda muy lejos de Godoy Cruz? Sí, bastante. Bueno, gracias por venir, Mauro. Y vamos a ver acá con Marcos. ¿A qué hora te viniste, Marcos? A las 6:30. 6:30, ¿de dónde sos? De Carrodilla. ¿Con cuántos años, Marco? 2. Bueno, arrancamos la segunda ronda. Conocemos al resto. Aquí está Damián. Allí está Juan Manuel, Fernando. Y él es Jorge. ¿Listos, chicos? Jugadores a sus puestos. ¡Go! ¡Segunda ronda! Vamos a seguir a Juan Manuel, no a nuestro camarógrafo, a Juan Malel. Él, el primero, los pedales. A ver qué pasa con los pedales. Ahora viene la curva peor. Vamos a ver qué hace con el freno. ¿Ves? Le da un toquecito, larga, y eso genera que el auto se le vaya de cola. Esa es la técnica de Juan Manuel. Pero bueno, vos viste cómo es el Daytona. Cada uno tiene su técnica, cada uno viene, practica y genera su propia técnica. Vamos a ver cómo siguen los chicos. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! El de la punta, Juan Manuel. El de la técnica, saluda a su público, Juan Manuel, míralo, qué jugador. Este triunfo tiene que ver con la técnica que admiramos hace un instante del tema de pie acelerador. ¿Cómo es eso? Y antes de llegar a la curva, aprieto el freno y pongo tercera. Y después, cuando voy por la mitad de la curva, pongo cuarta. Ah, ponés cuarta ahí. O sea, es curva y rebaje. Sí. Gracias, Juan Manuel, te quedás para la semifinal. Mirá si te llevas la PlayStation. Gracias, Juanma. Y vamos con Natalia. Y una ronda más. Los chicos quieren jugar, principalmente. Están saludando, porque bueno, es una fiesta que Nivel X haya venido a Mendoza. Bueno, Leandro, a ver, ¿a qué hora viniste? A las 8 de la mañana. 8 de la mañana. ¿Con quién viniste? Con un amigo que se llama Sebastián. ¿Y de dónde sos? ¿De qué parte de Mendoza? De Luján. Te doy el micrófono, ¿te animás a pasar a la tercera ronda?
Leonel, vamos con vos en la tercera ronda. Damián, Fernando, Martín, y así lo tenemos a Leandro. ¿Tu nombre? Federico. Y Fede, que estaba ahí en la punta, ya estaba por parar la máquina. ¿Están listos, chicos? Jugadores, a sus puestos. A vos que estás en casa, te recordamos que el circuito es el beginner, es el más fácil. La caja a elección, podés elegir manual, podés elegir automática. Mirá el amigo Fernando, viene a pleno, Tiene un poquito el auto averiado, lo vamos a admirar el auto de Fernando. Pero lo importante es competir. Él vino, se anotó, se copó con nosotros. Vení, jugás un rato gratis y en una de esas te llevas premio. ¿Quién te dice? 5, 4, 3. El ganador es... El amarillo, como le dijo la hinchada, el amigo Martín. ¿Qué tal, Martín? Bien, bien. Buena carrera. Sí. ¿Cuántos años tenés? 12. ¿Y de dónde sos? De Mendoza, de Godoy Cruz. Nosotros seguimos con Natalia y una vuelta más de este torneo de Daytona USA. Ya damos comienzo inmediatamente a la cuarta ronda. Vamos con vos, Lionel. Con el número 20, Ricardo. 24 para Andrés, 21 para Gonzalo. El 22 lo tiene Mauricio. Walter con el 23. Y este es Matías. ¡Vengura! 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 ¿Tenés hinchada, Matías? ¿Son amigos tuyos? No, pero te vinieron a alentar. Dale, que tengas suerte, Mira cómo tira cambio. Pero míramelo. Viene a pleno, Matías. Recorremos un poco al resto de los chicos. Él, el auto negro, ¿ves? Elige otro tipo de vista. La vista desde adentro del auto. Bueno, te recordamos que las vistas de los autos son esas que están ahí, ¿ves? La que está titilando es la que está activa en ese momento y la podés cambiar en cualquier momento de la carrera. Él de adentro del auto, por ejemplo. Faltan 6 segundos para que Andrés se consagre campeón. 4, 3, 2, ¡ay, chocó! 1. El aplauso para Andrés. Buena carrera, Andrés. Sí. ¿Qué te pareció? ¿Te pareció difícil? Más o menos. Bueno, ¿estabas nervioso? Sí. Un poco nervioso. Quédate para la semifinal que hay premios, Bueno. Chao, loco, gracias. Y vamos a hablar con Matías. Vení, Matías. Vení. Che, Matías, ¿siempre elegís la caja manual? Sí. ¿Sí? ¿No te copa la automática que se tiran solo los cambios? No. ¿Te gusta hacer rebaje en las curvas? Sí. ¿Y qué otra técnica tenés? Apretar el freno y hacer una rayada. Toma, mira el amigo Matías. Bueno, un aplauso para Matías, un aplauso para el primero de esta ronda. Seguimos con Natalia y mucho más nivel X. Parece que acá hubo práctica, hay muñecas, hay volantes, así que parece que hay muy buenos jugadores. Empezamos así la quinta ronda. Vamos con vos, Lionel. Con el número 25, Martín. 26 para Sebastián. Allí 29 para Rodolfo. José Ignacio participa también. El 28 lo tiene Jonathan y Leandro. Con el 30, jugadores a sus puestos, cada uno a su auto. La ficha ya está puesta. Y solo tenés que apretar el botón. Ningún participante del torneo de Daytona, de la historia de los torneos de Daytona en nivel X, ha elegido esta vista, la que eligió él. Mirá, esa es una vista particular, la vista roja, o de adentro del auto, pero sin ver el capot o el motor. El ganador es José Ignacio, el aplauso para él. Bueno, ¿te quedás para la semifinal? Bueno. Bueno, gracias, José Ignacio. Suerte. Adelante, princesa, entonces, con una ronda más de Daytona USA. Hoy aquí en Mendoza, Ya estamos viviendo la mitad del torneo de Daytona. El clima acá es espectacular. Los chicos están ansiosos por participar. Ya tenemos semifinalistas. Esto va a estar espectacular. Estamos acá en Mendoza, la provincia de Mendoza de la Argentina, en Godoy Cruz. Y el lugar se llama Palmares. Es paradisíaco. Realmente es espectacular. Muy bien, así comenzamos la mitad de este torneo de Daytona. Vamos a la sexta ronda de la mano de Lionel. ¿Qué hace, Leandro? ¿Cuántos años? 13. ¿Y viniste porque la tenés reclara el Daytona? Sí, más o menos. ¿Conocemos al resto entonces? Él era Leandro, ¿lo recordás? Gastón con el 34, 32 para Esteban, el otro. Mauricio, Héctor con el 35 y Sebastián con el 33. Jugadores, a sus puestos. A la una, a las dos, start. Go, una ronda más. Race Leader es el primero. El auto rosa, que ha tenido suerte hoy, Analicemos un poco el juego. Arriba, a la izquierda, 4 vueltas de 8. Ahí las tenés. Más a la derecha tenés el tiempo, 33 en este caso, 32, 31, de esa ronda, de esa vuelta. Y ahí la posición, ahí, ¿ves? Primero de 6. Más abajo, un mapa que te indica dónde vienen los demás. Y más abajo, el circuito. El ganador es, acá, el amigo Esteban. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo fue la carrera? Estuvo buena, Acá salimos. Andás con ganas de agarrar el micrófono, vení, toma. Tenés, mandá un corte en nivel X y después regresábamos. Vos sabés, usted es conductor del programa. Esteban, bueno. Va a agarrar el micrófono, viejo, que se haga. Bueno, nos vamos al corte, regresamos con la séptima. Como semifinalistas, comienza la séptima ronda de la mano de Lionel. Vamos con vos. Muchísimas gracias, Nati. Estamos con una ronda más con Fernando, ¿no? Sí. ¿Cuántos años, Fer? Dos.
12 años, ¿de qué barrio? De barrio Los Parrales. ¿De, cerca de acá de Godoy? Sí, sí. Cerca. Che, Fer, ¿sos bueno el Daytona? Mazo, vino. Hay que tener fe. Ay, muy bien, Fernando, hay que tener fe, qué jugador. Bueno, te deseamos suerte, ¿eh? Bueno, conocemos al resto de los participantes de esta ronda. Allí está Lucas. Ahí lo vemos a Rodrigo, Cristian, Claudio y Nelson. Arranca la ronda de Nelson, dale, los chicos a sus puestos. Te recordamos a vos que estás en casa que el circuito es el más fácil. Te recordamos también que los premios son una PlayStation para el primero, una Sega Genesis para el segundo y otra Sega Genesis para el tercero. Gentileza de Crazy Game, que como siempre apoya esta movida de Nivel X. Hoy aquí en Mendoza, este torneo de Daytona que ya prácticamente es un clásico. Y escuchá la hinchada que está que arde. ¡Fernando! ¡Fernando! Está a punto de terminar esta ronda. Está ahí, está peleadísimo. Vamos a ver quién es el ganador. ¡El ganador es Fernando! Anda a saludar a tu mamá, anda a saludar a tu mamá. ¡Ay, el saludo con la mami! Vení, Fernando, vamos a charlar. ¿Cómo fue la carrera? Muy peleada. Pero vos... Fue un poco de suerte al final, porque... Sí, ahí vi que... Nunca venías primero y en el final sí. Suerte, Fernando. Anda a tomarte algo con la mami y después te llamamos para la semifinal. ¿Qué tal, eh? Y en Mendoza lo estamos pasando a lo grande. Los chicos están acá viviendo el torneo de Daytona. Y lo estamos pasando también que vamos a festejar el cumpleaños de Cristian. ¿Cómo estás, Cristian? Bien. ¿Cuántos años cumplís? 12. Bueno, nos despedimos y empezamos así. La octava ronda cantándole el feliz cumpleaños a Cristian. Conocemos a Diego, Sergio, Matías, Alfredo, Gustavo y Nicolás. A la una, a las dos y a las tres. Es lo suyo, es la carrera. Vienen seguido, arman sus propias carreras entre ellos y algunos juegan contra la máquina, viste que se puede jugar contra como 64 participantes. Y el ganador es... Acá, el aplauso para el ganador. ¿Cómo fue, Sergio, la carrera? Fue difícil, estaba muy nervioso. Y ahora más relajado. Sí, ahora sí. Gracias, Sergio. Bienvenido. Quédate para la semi y nosotros seguimos con mucho más torneo de Daytona aquí en Mendoza. Y el torneo de Daytona lo estamos viviendo a lo grande en la provincia de Mendoza, Godoy Cruz. El lugar se llama Palmares. Es espectacular. Los chicos están contentísimos porque Nivel X viajó desde Buenos Aires acá para compartir este torneo. Lionel, vamos con vos. Gracias, Nati. Qué lindo se ha puesto. Esteban está ahí con el 50. Hola, Sergio. ¿Vas a participar? Claro que sí. Carlos, Sergio, el otro. Daniel con el 53. ¿Y cómo te llamás? Publio. ¿Cómo? Publio. Y Publio, el amigo Publio que ya sube a su auto. Y el resto también. 3, 2, 1. ¡Go! ¡Go! ¡Claro que sí! Y nos encanta escuchar el go y atrás del go la hinchada que está a pleno. Ahí está Publio, mirá. Como siempre, con los chicos que no llegan al asiento, ¿ves? Acá no hay nada. Y si vos te fijás el pie, está súper estirado la pierna, quiero decir. Y con lo justo, ¿ves? Llega ahí a acelerar, casi con la puntita del pie. Estamos casi llegando al final de este torneo. Difícil torneo, por otra parte. Con gente que sabe mucho. El ganador es... Acá, el aplauso para Carlos. ¿Cómo fue, Carlos? Bien. Bueno, te quedas para la semifinal. Dale que hay premios, ¿eh? Suerte. Nosotros seguimos con mucho, pero mucho más Daytona. Damos pie entonces a la ronda número 10 de tu mano, Lionel. Dale. Gonzalo. También está Mauricio con el 59, Adrián, Carlos con el 58, Mariano con el 60 y Diego. ¿Todo bien, Diego? Sí, señor. Jugadores a sus puestos, los autos ya están calibrados, los asientos, las butacas, por así decirlo. Botón amarillo a la 1, a las 2 y a las 3. Diego parece ser de pedales ágiles, de los que usan el freno en la curva, de los que tiran cambios, de los que no se quedan quietos. Ahí los vemos. Mira que él viene a pleno, el de rayado. Su nombre es Mariano, tiene el número 40. Viene quinto de 6 participantes. No significa nada, y menos en el Daytona, que en la última vuelta puede ser el campeón. Claro que sí. Última vuelta. Ese es el ganador, sí señor. El aplauso para el amigo Mauricio. ¿Cómo fue, Mauri? Difícil. Bueno, te deseamos suerte después, ¿eh? Oh, gracias. Te quedás con nosotros, se van, se van. No les gusta hablar, yo los agarro ching y ten que se me quieren ir. Seguimos con mucho, pero mucho más Daytona. Adelante, princesa. Estamos con Rodrigo. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bien. ¿Desde dónde viniste? De San Rafael. San Rafael, ¿cuántos kilómetros de acá, de Mendoza, capital? Como 250. ¿Estás contento que Nivel X vino? Sí. ¿Y con quién viniste, Rodrigo? Con mi familia. ¿Con tu familia? ¿Con la hermanita? ¿Cómo te llamás? Victoria. Damos pie a la ronda, a ver. Número 11. Vamos con vos, Lionel. Diego, Mariano, Oscar,
Leandro, Nicolás y Pablo. Sí, señor, aquí están ellos, son los participantes de esta ronda. Se acomodaron sus autos, listos, y apretar start. Parece ser un muy buen jugador el del auto rosa, el amigo Pablo. ¿Ves? Viene primero. Última vuelta y sigue líder. Faltan 15 segundos. En una de esas gana Pablo. Y aquí está la hinchada que lo aclama. Aquí está Pablo. 8, 7, 6, 5. El ganador es Pablo. ¿Cómo fue, Pablo? Bien. Bien. Un poco reñido al final. Quédate con nosotros, Pablo. Dale. Bueno, gracias. Seguimos con mucho, pero mucho más Daytona. De la mano de Pablo, un jugadorazo. Con este clima impresionante que estamos viviendo acá en Mendoza, damos pie a la ronda número 12. Enseguida estoy con vos, Lionel. Chau, Priscila. Vamos. Martín. Él es Maximiliano, él es José, Fabricio, Martín el otro y Fernando. Jugadores, a sus puestos. 3, 2, 1, ¡go! ¡Que nos encanta! Como prometimos, estamos aquí. En Godoy Cruz, Mendoza. En este torneo auspiciado, como siempre, por la gente de Playland. Los chicos de Crazy Game. Vamos a admirar la técnica del jugador de la gorra dada vuelta. Ahí lo vemos. Tirando cambio a pleno. Ganó la segunda posición. Vamos a ver si logra el primer puesto. Tiene que pasar al amarillo que tiene ahí, ¿lo ves? Ahí. Y quedó primero. Es bueno este, ¿eh? 2-1. El campeón es José. Vení, José. Que estaba ahí palo y palo con Fabricio, ¿te acordás? ¿Cómo te fue? Bien. ¿Qué pasó? ¿Estás agitado? Sí. En una parte medio que me quisieron pasar. Fue difícil. Bueno, pero ganaste. Ajá. Bueno, ¿te quedás para la semifinal? Sí. Bueno, gracias, José. Andá, lo dejamos que se vaya a tomar ahí un refresco. Y vos no te vayas porque después de este corte seguimos palpitando y comenzamos a palpitar en realidad la gran semifinal. Nos juntamos con Natalia. No te vayas, corte ya. Primera semifinal y siguen quedándose en la fiesta de Daytona. Conocemos a los semifinalistas. Dale. Con el número 6, Diego. El 24, Andrés. Martín tiene el 15. 27, José Ignacio. 32 para Esteban. Y 8, Juan Manuel. Juan Manuel, ahí está. Ellos son... arriba y jugadores a sus puestos, arriba de los autos, porque estamos a punto de vivir la primer gran semifinal. ¡Go! ¡Go, go, go! Se largó la primer semifinal. El aplauso para los chicos. Se saludan algunos. Vamos a ver quiénes son los primeros tres. José Ignacio con el 27 salió tercero. ¿Cómo fue, José? Impresionante. Espectacular. Y Diego, que salió segundo, ¿qué tiene para decir? Fue difícil, pero pude llegar a salir en la segunda posición, que fue medio un poco difícil. Vos estuviste casi último, después pasaste primero. Último y después recuperé y salí primero. Muy bien, ¿te sentís contento? ¿Cómo te ves para la final? Sí, segundo. ¿Eh? Bien, bien. Sega Genesis que se va para casa, ¿quién lo sabe? Vamos ahora entonces a conocer a los próximos semifinalistas, ¿les parece bien? Así conocen a sus contrincantes en la final. Dale. Con el número 40, Fernando, ¿todo bien, Fer? Mucha suerte, que venía con la mami, ¿te acordás? 44, Sergio. 56 para Mauricio. 51, Carlos. José tiene el 69. Y Pablo, el último semifinalista de la segunda ronda, es 63. Jugadores a sus puestos. Fue tercero, ¿no? Sí, fue difícil, pero logré. ¿Y Pablo? Segundo. Bien. Estuvo difícil al final, casi primero. Estamos con Carlos. Carlos, lo tuyo fue raro. Estabas primero, pasaste quinto y después primero de nuevo. ¿Qué pasó?
accidente. Tuviste un accidente, pero seguiste firme y segura. ¿Y cómo te ves? Contanos para la final. Sí, un poco difícil, estoy nervioso. ¿Estás nervioso? Bueno, vamos a darte fuerza para que tengas mucho éxito en la final. ¿Te me vas a ir que viene la final y el Play... Ah, vos tampoco te puedo decir. Y la PlayStation tiene dueño. Esta es la final, ahí está Diego. Y después le sigue Carlos, que está un poco nervioso. El número 15, Martín. José Ignacio con el 27. 44 para Sergio. Y Pablo con el 63. Son los mejores y se suben a sus autos. Es la final, aquí en Mendoza, en Godoy Cruz. Todo Nivel X presente, tal cual lo había prometido, recorriendo nuestro hermoso país. Última vuelta, vamos a ver quién es el ganador. Aquellos que levanten la mano serán el primero, el segundo y el tercero. ¡Ahí está! ¡Quedamos! ¿Cuál es el primer ganador, el segundo y el tercero? Él es Pablo, salió tercero. ¡El aplauso para él! ¿Cómo fue, Pablo? Difícil. Me chocaron muchas veces. Más abajo, lo vemos a José Ignacio, salió segundo. ¡El aplauso para él! Saluda sin char, re canchero, José. ¿Cómo fue? Difícil. Bueno, quédate que ahora hacemos la entrega de premios. Y estamos con el ganador de la PlayStation, Martín, muy bien. Martín utilizada. Fue muy difícil, pero bueno, después al final tuve la suerte de ganar. Hacemos la entrega de premios, ¿te parece bien? Muy bien, ya los chicos van a tener cada uno su premio. Agradecemos una vez más a la gente de Play, la que ha hecho posible toda esta movida de Nivel X. Y bueno, por supuesto a la gente de Crazy Game, de que desde allí de Buenos Aires puso los premios. Y también es importante agradecer a toda la gente que nos vino a acompañar en el sexto torneo de Daytona, a todos los mendocinos que se recoparon. Se han portado bárbaros, realmente estuvo bárbaro, nos encantó haber venido, esperemos volver pronto. Ahora sí, lo prometido, los tenemos premios acá. El aplauso para Pablo con su tercer puesto y su Sega Genesis. El aplauso para José Ignacio, que casi lo tapa su Sega Genesis. Y Martín, que se lleva la PlayStation y va a estar haciendo los fichines desde Mendoza para todo el país. Sí, señor. Estamos terminando entonces el sexto torneo de Daytona desde Mendoza. Y yo me quedo unos días aquí en Mendoza haciendo un par de programitas, así mostramos un poco que es realmente hermosa. Muy linda la provincia de Mendoza, agradecemos a todos los que nos acompañaron. ¿Nos despedimos? Dale. Si el programa de hoy te gustó, el próximo te va a encantar. Chao. Muchas gracias.